Hace más de 11 años, específicamente el 27 de abril del 2013, decidí subir a este canal un juego llamado Patapon. Lo que yo no sabía en ese entonces es que ese videojuego se iba a convertir en mi videojuego favorito de PSP. A tal punto que me llegué a hacer todo el walkthrough completo de Patapon 1, Patapon 2 y Patapon 3. Un juego desarrollado por Pyramid y Japan Studio en 2008, no solamente logró ganarse el mejor juego de ritmo barra música, sino que también a diseño artístico, puntuación original, mejor nueva IP y el mejor juego del año. Indiscutiblemente. Yo no te lo discuto, pero ni ahí. Fue revolucionario en 2008. Tanto así que un año después salió nada más y nada menos que Patapon 2. Y unos cuantos años después salió el Patapon 3, con la particularidad de que este Patapon salía con modo online. Y como ya el año pasado los desarrolladores que hicieron Patapon 1, 2 y 3 anunciaron su sucesor, que se llama Ratatán, no le pudieron poner Patapon 4 básicamente por derecho de autor, ya que todos los derechos se lo quedó Sony. Así que dijeron, bueno, pongámosle Ratatán, y si lo ven ahí muy minuciosamente dice Patapon por todos lados, las letras son exactamente iguales a lo que son los de Patapon. Los mismos creadores del Patapon subieron a su canal una serie de videos, primero explicando el origen de cómo se originó el juego y de dónde salió la idea de hacer el Patapon, la historia de cada uno entre algún que otro detalle, que se los recomiendo, está muy muy interesante. Y como para abril no falta tantísimo tiempo, decidí jugarme los tres juegos nuevamente de Patapon para redescubrir su historia, y no solamente redescubrir su historia, sino vamos a jugarlo en HD. ¿Y quién dice que en algún futuro podamos jugar al Patapon 2 o al Patapon 3 juntos en este canal? Porque sí, gente, gracias a todos los modders y todos estos años que pasaron, se puede jugar Patapon 2 y Patapon 3 online en HD y a 60 FPS. Una locura. Por supuesto, quiero dar total agradecimiento a todas las personas que hicieron esto posible de tener las texturas en HD y los mods para jugar online a 60 FPS y todo. Y no solamente a eso, sino que también a Madwick y a Obosec, que son los pilares fundamentales que aplicaron para hacer mods en Patapon. Así que muchas gracias por todo eso. Y por supuesto a todos los creadores de contenido de Patapon, pero en especial a Montic G y a Doctor Cuervo, que son, bueno, unos colegas de ahí de esa época, que al día de hoy con Montic al menos seguimos hablando. Así que un saludo. Pero bueno, basta de intro, basta de chácharas. Vamos a empezar nuevamente con Patapon 1 en HD. Sí, ya aparezco Sony haciendo remasterizaciones de videojuegos viejos, pero se ve tan precioso el juego que no puedo no hacerlo. Así que, let's go. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Patapon. Sí señor, después de tanto tiempo volvemos a jugar este maravilloso juego, que por cierto, abajo en la descripción les voy a dejar los links a, primero, a todos los que hicieron los mods barra texturas en HD del Patapon 1, 2 y 3. Todo está ahí, va a estar ahí abajo. Y también las listas de reproducción de los primeros juegos, ¿no? Del 1, 2 y 3 también Patapon, que hice yo en su momento. Se los voy a dejar también abajo en la descripción por si, no sé, les pinta verlo, ya que esos videos todavía tienen reproducciones. Así que muchísimas gracias. El canal del todo Patapon no murió. Y si venís de Pokémon GO, te comento que, bueno, este es un juego nada que ver a Patapon, nada que ver a Pokémon GO. Pero a mí me gusta mucho, es mi juego favorito de PSP. Se viene Ratatán, necesito volver a jugar este maravilloso juego. Y que a ustedes, si son nuevos en el juego, conozcan este juego. Ya cuántas veces dice el juego, no lo sé. Lo conozcan y a ver si les gusta. Capaz podemos jugar en algún momento online. Porque sí, también se puede jugar online el Patapon 2 y 3. Así que vamos a darle New Game y vamos a empezar nuevamente con este juego. Así que vamos a darle New Game y empecemos. Patapon. Hace mucho tiempo, los antiguos Patapon tenían fuerza, valor y sabiduría. Gracias al tambor del Ser Supremo, el tambor de los milagros. Los antiguos Patapon, guiados por el Ser Supremo, se aventuraron en el confín de la Tierra en busca de eso.
Para los poderosos Patapon, ningún guerrero era demasiado fuerte. Ningún tesoro inalcanzable, ninguna tierra inconquistable. Los antiguos lucharon valientemente en el nombre del Ser Supremo y dieron origen a una nueva leyenda que perduró generaciones. Pero los días de la gloria eran muy lejanos para los Patapon. ¿A quienes buscan el confín de la tierra? Si has hallado un sagrado tambor, de los Patapons eres el progenitor. Tengas ritmo, o seas una barrera, menea las caderas y aprende la manera. Tus esfuerzos darán fruto algún día, y los Patapons dirán con alegría: Ser Supremo, las gracias te damos por ayuda que nos has prestado. Nuestra gloria vuelve a lo alto, gracias por firmar el pacto. Ah, y esta es la firma más importante que van a hacer en su vida, muchachos, en su vida. Ay, texturas en HD. Estoy muy hype por volver a jugar este juego, muchachos. Uf, espero que les guste, espero que sea de su agrado. Y si sos una persona que vio la serie original de esto, te invito a comentar acá en la cajita de comentarios. La vuelta a casa de los Patapons. Es un juego raro si no lo conoces. Sin su ídolo, los Patapons estarán perdidos. Enviaron a los más valientes a buscar el tambor sagrado. Pero, en la última etapa de su viaje, estos héroes se encontraron al borde del agotamiento. Ayúdanos, por favor, Ser Supremo. O sea, el Ser Supremo somos nosotros. Los Patapon te necesitan más que nunca. Ay, la música. Ay, se me pone la piel de gallina y todo increíble. Vamos. Acá lo que voy a hacer es simplemente apretar el círculo. Y ahí está. ¿Eso es un tambor? Creo que me siento revitalizado. Un momento, ¿podría ser el Ser Supremo? Sabía que vendría a Ser Supremo. Siempre lo supe. Ay, los amo. Toma este tambor, por favor. A ver. ¡Toma! Ay, me encanta, muchachos, me encanta, es muy bueno. Vamos, tenemos ahora el pata y el pong. ¿Qué hace pata? Pong. Ayúdanos, por favor, Ser Supremo. Guía a los patapons con el tambor. Vamos, bueno, acá, por supuesto, no voy a leer. Es simplemente hacer pata, 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 pong. 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 Pata, pata, pong. Pata, 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 pong. Uy, encontramos a uno ahí, miren. ¿Qué pasa? ¡Se nos viene! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Pata, pata, pata, pum! ¡Te bardean los Idotuns! Algo que quiero aclarar es que siempre me pasó a mí, por lo menos, a mí se me complica muchísimo, por lo menos, hablar y jugar a la vez. Así que si ven que me quedo callado cuando esté jugando, no se preocupen porque es normal en mí. De hecho, todas mis anteriores guías, todo mi anterior walkthrough, el original,
todas, absolutamente todas, me quedaba callado cuando jugaba, porque sinceramente no me da para hacer las dos cosas a la vez. No sé cómo Montic puede hacerlo, pero yo no puedo, sinceramente. Jatapón y Jaripón, guiados por el Ser Supremo, encuentran el camino de vuelta a Patapolis. Pronto se hace de noche y empiezan una fiesta en honor al gran Ser Supremo. Por cierto, los videos estos de la historia básicamente serán de 15 a 20 minutos. Más de eso no creo que sean. Vamos a hacer dos o tres misiones en lo posible para por cada video, digamos, ¿no? Ser Supremo, es un honor. Soy Maiden, estoy a tu servicio. Hola Maiden, ¿cómo estás? Por favor, adorado señor, dinos cómo te llamas. ¿Cómo me llamo yo? Vamos a poner nuestro nombre acá. Que con círculo parece que borramos. Sí, vamos a borrar con círculo y vamos a poner nuestro nombre. Eiji es el nombre que quieres utilizar. Así es. Alabado sea el señor Eiji. Oh, señor Eiji. Hace mucho tiempo que te esperábamos. Muchísimo tiempo. No, 11 años pasaron. Nos alegra que hayas vuelto, pero nos moriremos de hambre. Danos de comer antes que nos desmayemos y muramos. Te voy a dar de comer, Mayday. No te preocupes. Ah, señor Eiji. Ve a las tierras de casa a través de este obelisco. Las tierras de casa, entonces. Tenemos solamente este mapita, así que vamos a entrar acá. No tenemos mucho que hacer, sinceramente. Vamos a darle start y vamos a comenzar con la primera misión de Patapón 1. Uf, ayúdanos, por favor, Ser Supremo, por supuesto. Da a los Patapón fuerza para luchar. Pom, pom, patapón. Pom, pom, patapón. Música de ataque. Pom, pom, pata, pom. Pom, pom, pata, pom. Todo por timing es esto. Así tiene que ser, por timing. Pata, 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 pom. Ahí terminó el combo. Ahí apretamos. Hace el combo. Explotamos. Pam, 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 pam. Bueno, estos monumentos, cuando tengamos el poder del triángulo, digamos, el tambor del triángulo, vamos a poder hacer eso. Es más para adelante eso. Ya lo vamos a hacer, no se preocupen. Ven lo que le digo, no puedo hablar y jugar. Pierdo el combo si no. Se me complica. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Bien. Pegamos un poquito. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Le pego de acá. Sí, pero no lo mato, ahora se va. No llegaba a pegarlo otra vez, así que no pasa nada. Por cierto, también voy a simplemente dedicarme a pasar los juegos. No los voy a fulear a los tres porque ya tengo los tres juegos fuleados básicamente yo. Entonces una vez que terminemos con la historia principal de los tres juegos, después si quieren más contenido a futuro, haremos con mis otras partidas que ya están más avanzadas. Oh, señor Eiji, te damos las gracias por estos alimentos. Que todo el mundo le haga ofrendas a nuestro señor, pues a él le debemos esta recompensa. Fua. Uno ahí mamado arriba a la derecha. Nada, amo este juego, muchachos, es muy bueno. Señor Eiji, permítame que le muestre el almacén del tesoro. Dale, mostrame el almacén del tesoro. Este es el altar, contiene las ofrendas que te han sido hechas. Consulta el altar para ver tu inventario. O sea, es como el cofre, digamos, ¿no? Entramos acá y acá tenemos todas las cosas que fuimos recolectando a lo largo de nuestra aventura. Por ejemplo, acá carne que
la recolectamos recién, la maderita, este sería el yaripón, o sea, el que vamos controlando, la lanza, ¿no? El cofrecito, el casquito, y los tambores y las músicas, ¿no? Acá va a estar todo más adelante. Después lo único que tenemos que hacer nosotros acá es ir nuevamente al pilar y vamos a hacer esta huida del aislamiento. Hasta donde recuerdan, los patapón siempre han vivido encerrados en una región aislada, rodeada de un gran muro de piedra que patrullan los Sigotuns. Vamos a darle a esta. Y no tenemos mucho para hacer, así que vamos directamente a pelear. Descansaremos hasta mañana. Y vamos. Avanzamos. Avanzamos una vez más. Y ahora pegamos. Que haga. Tenía que estar un poquito más atrás. Camino de más. Bueno, bien. Tenemos una lanza ya para poder equiparnos. Un casquito. No, un escudo en la memoria de los tatepón. O sea que ya vamos a poder llevar tatepón a la batalla. Así que. Bien ahí. Por supuesto, en este juego vamos a tener que farmear un poco los materiales y los objetos. No es simplemente avanzar y ya está. Porque no vamos a poder lograr pasarlo todo sin farmear. Así que seguramente vaya directos. O no, veremos. El gran guerrero Tatepón es un héroe legendario. Ojalá pudiéramos traerles de vuelta. Y lo podemos. Ven, mira nuestro santuario sagrado. Vamos a ver, Maiden. Este es Mater, el árbol de la vida. Aquí, gracias a los recuerdos de los ancestros, se puede revivir a los grandes guerreros. Sin embargo, se necesita Kachin, o sea, la plata,
y materiales como la piedra y la madera. Y muchas otras cosas también más adelante. Así que vamos a entrar al árbol de la vida madre. Y como tenemos 320 de cachín, tenemos carne y tenemos piedra. Vamos a hacer algunos tatepón. Vamos a hacer dos tatepón, de hecho. Vamos a hacer solamente dos. Exactamente. Hacemos dos tatepón. Y ahí nacen los tatepón. Ahí nació... bueno, esa es la trompeta, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero es de un minijuego. Porque en este juego también hay minijuegos, muchachos. Y ahí hace todo eso, pum. Y salen los tatepón, ¿no? Si vamos, esperamos acá un ratito. Y vamos hacia la izquierda ahora. Ahí está, miren. Este es el... Pan... El... Pacapón. Pacapón es este. Soy el músico Pan el Pacapón. Y sirvo el gran ser supremo. Gracias por darme la vida. Este básicamente es un minijuego en donde podemos recolectar algún que otro material. No lo vamos a hacer ahora, por supuesto, pero más adelante sí. Ahora tendremos que hablar con Maiden, supongo. Ah, tengo, noto algo terrible. Acá, a ver qué dice Maiden. Dios, no. ¿Qué es eso que se avecina? Y sangre. Sangre carmesí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sacerdotisa Maiden, los Sigotun nos atacan. Se acercan por el bosque. Vamos, vamos, vamos. Vamos a darle a los Sigotun, loco. ¿Qué hace? Sigotun contraatacan. Los Sigotun contraatacaron en el bosque, el ojo del ojo saltón. Los soldados esperan una emboscada. Rápido, usa los Tatepons. Victoria para los Patapons. Vamos a darle. Y acá lo único que tenemos que hacer es agregar a los Tatepons. Vamos a ver si podemos mejorar acá nuestros equipos. Básicamente con triángulo los mejoramos y se le equipa lo mejorcito que tienen. De hacha creo que teníamos un escudo. Perfecto, un escudo. Y con esto y un bizcocho vamos a derrotar a esos Sigotuns. Descansemos. Hasta mañana. Adelante. Y ahí nos plantamos. Nadie, ¿eh?
Bien, 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 bien. Bueno, tercera misión pasada. Los sigo Toons. Cero problemas de momento. Así que muy, muy bien. A ver qué nos dice Maiden ahora. Ya que derrotamos a los sigo Toons. Nuestro gran señor Eiji. ¿Has conocido el prodigio musical Pan Pacapón? Sí, sí, sí. Lo he conocido, lo he conocido. Lo he conocido. Acá estamos, acá estamos. Así que, a ver qué nos dice Mediadora. Ser Supremo Eiji, guiarnos al confín de la Tierra. No nos dice nada. Pero básicamente tenemos otra misión acá para hacer. Que la vamos a hacer en el próximo episodio. Este ya me quedó bastante largo, me parece. Como primer episodio está, creo que bastante bien. Déjenme abajo en los comentarios qué les pareció. Qué les pareció que haya vuelto a este videojuego. Si sos de los seguidores viejos, te invito a comentar. Si sos seguidor nuevo, te invito a comentar. Y recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más. Y nos estamos viendo en un próximo video de Patapón, de Pokémon GO o de otra cosa. Hasta la próxima. Bye.